El camino al paraíso comienza en el infierno. BioPark, capítulo 15. Escape mesozoico. La ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, ha sido cegada por un destello de luz que no se sabe a ciencia cierta qué pudo haberla causado, puesto que los videos de las cámaras de seguridad y los celulares de aficionados apenas lograron registrar el fenómeno cuando este los engulló. Hasta el momento, sus habitantes no han hecho contacto con los medios locales. Dicha noticia fue vista por Fleming mientras estaba en su sofá viendo televisión y bebiendo café. Fue vista por Eliseba y el Dr. Trillos cuando, al salir de la celda donde tienen curando al anquilosaurio, vieron a los demás empleados fijando la mirada en la pantalla del televisor, entre esos Leandro. Chivale, por su parte, no se dio cuenta por el televisor, sino que su aplicación del celular detectó una gran anomalía. ¿Qué ocurre?, preguntó Nadine. Una burbuja de tiempo fue detectada en... Chivale no podía creerlo. Revisó la ubicación de nuevo. Nevada, Estados Unidos. Aunque esto no es lo que me sorprende. Mostró un número con una barra de energía color roja. ¿Ves esto? Es la cantidad de energía que produce una burbuja. Y eso que no me han autorizado el satélite para detectar las burbujas en el resto del mundo. ¿Por qué no lo han aprobado? Según Jardín, Fauner no ha querido hacerlo. Hablaré con él, pero veo que eso no será necesario. Ha detectado la burbuja. La detectó por la gran cantidad de energía que emanó, y la idea es detectar la más mínima para capturar a los dinosaurios o criaturas del futuro antes de tiempo. Entiendo, veo que es muy importante. ¿Sabes qué me preocupa? Que la agencia está ahí, y lo más preocupante, todo lo que pudo salir de ahí. Oh, Fauner, Jardín y Lilibet deben estar en peligro. La agencia de BioPark, la sede principal, estaba cubierta de oscuridad. El sitio en menos de nada se tornó lúgubre. Parecía una cueva prehistórica. El olor de los computadores, cables, cambiaron por selva, y uno que otro gas de la era mesozoica. En medio del eco y de un goteo de agua, al fin una voz jadeante de cansancio habló. ¿Estás bien?, preguntó Jardín. ¿Qué fue todo esto?, preguntó Lilibet. Lo último que recuerdo es un destello de luz. Los dos se levantaron del suelo y cuidadosamente dieron los primeros pasos porque estaban en medio de la oscuridad, y el piso estaba algo liso por el lodo. Ellos estaban al pie de la puerta de la sala donde se probó el proyecto Éxodo. Volviendo a Sudamérica, Nadine reunió al equipo. El último en llegar fue Fleming. Él estaba preocupado porque también sabía que a unos kilómetros de Las Vegas estaba la sede principal de BioPark. Leandro y Eliseba, como son nuevos, se sorprendieron porque no lo sabían. Señorita Fleming, no he podido llamar a los teléfonos de la agencia, ni siquiera a ninguno de los de la ciudad de Las Vegas para saber algo. Es como si no hubiera señal, dijo Chivale. Espero que Jardín esté bien, dijo Eliseba. ¿Hay algo que se puede hacer? Tenemos que ir hasta la agencia, no hay opción, dijo Fleming. Tampoco aviones, los aeropuertos están incomunicados. Si queremos llegar, debemos ir a una ciudad que sea cercana y luego viajar, dijo Chivale. Podríamos ir hasta allá y usar los droides de Chivale, dijo Fleming. Es posible que no agarre señal. ¿Entonces no van a rescatar a nadie? ¿Van a dejar que todos mueran?, preguntó Eliseba. No hemos dicho que no. Tenemos que organizarnos, Chivale. Trata de establecer comunicación y si no se puede, haremos acto de presencia. Sugiero que Chivale se quede en la agencia, dijo Leandro. Nos puede servir de mucha ayuda aquí. El eco de los pasos de Jardín y Lilibet sonaban en medio del relativo silencio de lo que queda de la agencia de BioPark de Estados Unidos. Algunas gotas de agua y el jadeo del cansancio de tanto caminar sin algún rumbo estaban desubicados. La oscuridad no los dejaba ver. De repente escucharon unos chillidos diminutos. ¡Atrás!, dijo Jardín abriendo los brazos y tornándose en posición de defensa. ¡Algo me rozó el pie!, exclamó Lilibet. Pase lo que pase, no sueltes mi mano y no te apartes de mí. Tengo miedo, Adam. El chillido diminuto se pudo oír más claro. Parecía como de un pollo. ¡Me mordió!, gritó Lilibet pateando torpemente. ¡Date prisa! No podemos quedarnos aquí. Apresuraron el paso al escuchar más chillidos, y pese a la oscuridad se podían ver unas siluetas de un ave pequeña en dos patas. Lilibet no podía correr bien, su pie estaba lesionado por la mordida. El dolor la cegó, tanto que tropezó con algo y cayó al suelo, lista para ser la presa perfecta de aquello que los perseguía. ¡Ayuda! ¡No me dejes! Una bandada de esos animales chiquitos de dos patas pero peligrosos, en manada empezaron a atacarla hasta que Jardín tomó un palo que encontró en el suelo y empezó a golpearlos. Entre esos golpes alcanzó a testarle uno por accidente a Lilibet. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, revolcándose en el suelo para liberarse de las criaturas. ¡Te estoy salvando!, respondió Jardín, golpeando a más criaturas, dejando unas pocas. Aquellas pocas se fueron. Ayudó a Lilibet a levantarse del suelo y luego tomó una de las criaturas muertas. ¿Qué haces? ¡Suelta eso! Quiero saber quién nos atacó. Jardín tomó su celular, encendió la linterna y la iluminó. Parece un pollo sin pico. Es un Compsognathus. Uno solo es inofensivo. En manadas son pirañas con patas. ¿Por qué no sacaste el celular antes? Pensé que se había dañado por la onda electromagnética. ¿Puedes hacer una llamada? Por más que la barra de señal estaba vacía, conservaba la esperanza de que quizás la tomara si lo intentara. Llamó 1, 2, 3, hasta 4 veces y nada. Luego intentaron con el celular de Lilibet. Estamos perdidos, no agarra señal. No estamos perdidos. Por ahora usemos mi celular como linterna y el tuyo manténlo guardado por si más tarde toma señal. El camino continuó por los pasillos hasta que se dieron cuenta del lugar de donde estaban. Tras caminar en círculos y llegar a lo que fue alguna vez la sala de pruebas de la agencia, reconocieron el aro. Antes que Jardín pudiera dar una palabra de alivio, unos Baryonyx aparecieron saltando hacia el palco de los espectadores. Allí se las estaban comiendo. «No vayas a gritar», sugirió Jardín. De nada sirvió tanto sigilo y silencio. Detrás de ellos y a unos cuantos metros los sigilaba uno. En ese momento olvidaron toda la discreción. Sus vidas estaban en peligro. El palo no sirvió de nada, apenas para detener la mordida, ni la astucia. Su mente solo se ocupaba de buscar maneras de sobrevivir a lo inminente. ¿Dirás algo antes de ser devorados?, preguntó Jardín. No soy de esta época, fui judía en la Segunda Guerra Mundial. Antes que preguntara además, alguien colgado de un cable le dio una patada al Baryonyx, haciendo que éste quedara clavado en un tubo que sobresalía de una de las paredes descubierta. Luego, aquel ser que dio la patada bajó el cable. Era bajo de estatura, cuerpo robusto y su camisa estaba algo rota. ¿Están bien?, preguntó aquel hombre que tenía una voz y un acento muy familiar. Señor Fauner, gracias, qué oportuno. Detrás de él salieron sus guardias con algunas armas. Espero que estén bien. No lo estoy, unos pollos sin pico me mordieron, exclamó Lilibet. ¿Cómo es que aprobaste la prueba de una máquina sin ensayos previos? Estamos en la inmunda. Eres un maldito desgraciado. Ahora entiendo cuando Jardín te gritaba y respondía con groserías. Tú y tus 5 burócratas son unos incompetentes. Tanto que lo molestaron, tanto que le exigieron para que ustedes cometieran el peor de los errores, para meternos en esta mierda, gritó ella y escupió la cara. Lilibet, por favor. El escupitajo estaba de más, dijo Jardín dubitativamente. La verdad lo lamento, confié mucho en esos 5 asesores. ¿Y dónde están? Acabamos de tener una batalla con ellos, y escaparon, y no hemos encontrado rastros a partir de ahí. ¡Que se los coman! ¡Vámonos de aquí! Tienes que sacarnos vivos o si no te devolveré a la edad de piedra, dijo ella mostrando el puño. Calma, por ahora debemos salir de la era mesozoica. La búsqueda de los sobrevivientes se dio por terminada cuando entraron al teatro y vieron una escena dantesca de mucha gente despedazada cuyos restos estaban en la boca de los Baryonyx. Los mercenarios, sin dudarlo, tuvieron que tomar medidas. Sus vidas estaban en peligro. Estaban en desventaja. La luz era escasa. Al iluminar con las linternas, lo primero que veían eran las fauces de las feroces criaturas cerca. Fauner, por su parte, su instinto salvaje estaba despierto. Localizaba a los Baryonyx sin verlos, hasta logró pelear con uno de ellos. Para Jardín, la imagen del jefe se le borró de la cabeza. Parecía un héroe de película de acción, camisa rasgada, arañazos en la espalda y brazos. un moquito de sangre en la nariz, con una mano un cuchillo de monte y con la otra un fusil. Con todo respeto, señor Fauner, ¿cómo es que ustedes siendo una especie tan fuerte se extinguieron? Digamos que muchas cosas de las condiciones de la era no nos favorecieron. Antes que Jardín le preguntara algo más, detectó movimiento de unas pocas personas. Caminaron hacia las escaleras que conducían a los palcos y allí estaban, asustados y heridos. Los interrogaron y luego planearon la salida. Sentados en la plataforma donde estuvo alguna vez el aro que causó la anomalía, uno de los técnicos del lugar que sobrevivió, les dijo que el lugar, al no tener energía, bloqueaba las puertas automáticas, por lo que había que encender la planta de energía de reserva, la cual estaba inundada. Y el miedo es que al abrir ese portal, la burbuja pudo haber traído a algunos animales, y tampoco se puede activar porque los podría matar la electricidad. Por poco juegan a la suerte de quien se sacrifica, pero otro técnico intervino, diciendo que había una salida de emergencia especialmente para cuando ocurrían estos inconvenientes. No obstante, el mismo problema del agua, temían encontrarse con alguna criatura. Lilibet, ya harta de tantas negativas, se enojó y volvió a increpar a Fauner hasta que Jardín la calmó. Él desde hacía rato estaba pensando en una forma de escapar. Al final dijo algo sensato. Señores, creo que el agua es peligrosa, está oscura y las linternas no durarían. Creo que la mejor opción es escapar por el túnel de emergencia. Emprendieron el camino hacia el túnel. Mientras lo hacían, un grupo de molestos Compsognathus huían cobardemente. Lo mismo una manada de Parasaurolophus. El problema con ellos eran las estampidas. Los pobres estaban desubicados. Cuando llegaron a la puerta del túnel de escape, se encontraron con que este estaba sellado, como si alguien quisiera dejarlos ahí encerrados. Lilibet enseguida estalló en cólera y golpeaba la puerta. Lo único que le faltó fue darle un cabezazo. —¡Calma, Lilibet! —dijo Jardín, amarrándola con sus brazos—. ¿Esperas a que me calme? No salí de un campo de concentración en el 45 para morir aquí. —¿Te puedes callar? —gritó Jardín sacudiéndola—. Nadie va a morir aquí. ¡Nadie! ¡Vamos a vivir! La tomó del rostro, limpió sus lágrimas y continuó. Sobreviví al ataque de unos velociraptores. Saldremos de esta también. Escucha. Si sobrevivimos, juro. ¡Óigame bien! ¡Juro! ¡Juro! Que te llevaré al altar. ¿Me entendiste? Lo dices para calmarme. Son paños de agua. No. Lo digo porque te amo. El beso fue interrumpido por el carraspeo de garganta por parte del señor Fauner. Siento interrumpir la novela, pero no olvidemos que estamos en medio de una dinocrisis. Volvieron al sitio donde la planta de energía de reserva está inundada. Una vez más se toparon con la manada de Parasaurolophus, solo que ya estaban calmados. Se acostumbraron a la presencia de los hombres, y los molestos Compsognathus como siempre, escapando como cobardes. Al llegar, uno de esos molestos dinosaurios cayó por accidente al agua. La criatura chillaba hasta que una gran boca lo opacó. Y rápidamente volvió al agua. ¿Vieron eso? Preguntó Jardín, iluminando con la linterna del celular la zona donde la criatura se sumergió. Apenas se veía un chapoteo. ¿Qué crees que sea? No lo sé. Necesito verla de nuevo. Arroja algo. Déjame ver. Fauner vio un Compsognathus escondido. Lo tomó y lo echó al agua. El animal chapoteaba en el agua, chillaba, hasta que una vez más apareció la criatura. Esta vez Jardín la identificó. Se trataba de un Dunkleosteus. Fauner enseguida pidió a sus hombres que fusilaran al monstruo pez, lo cual no fue buena idea. Jardín los regañó. ¡Idiotas! ¡La coraza de ese puto pez es resistente! ¿Pretenden acabarlo a balas? Lo único que hicieron fue espantarlo. Ahora no volverá a salir. Entonces, ¿qué sugiere? Apenas tenemos fusiles y las granadas son escasas. No olvides que esto es solo el primer paso para salir de aquí. Nos queda el túnel y no sabemos lo que hay afuera. La onda se expandió tanto que es posible que afuera tengamos más dinosaurios. La discusión fue interrumpida cuando un Baryonyx de la nada se abalanzó contra Jardín haciéndolo caer al agua. Él tuvo mucha suerte, empezando porque el Dunkleosteus tomó primero al Baryonyx, porque estaba haciendo mucho ruido y chapoteando en el agua. También porque era visible sus 3 metros. También se le añade que Fauner se lanzó al agua para rescatarlo. Tenía su característico cuchillo de selva y 2 granadas. Bastó con una para volar en pedazos al gran pez. Lilibet, por su parte, lloró por un momento, temía lo peor, hasta que vio a los dos emerger del agua. Jardín tosía sin parar mientras que Fauner lo llevaba arrastrado por el miedo a que hubiese otro depredador. Después del incidente, probaron de nuevo lanzar otro Compsognathus. Este chapoteó, chilló, pero logró salir del agua. Corría y chillaba como quejándose por lo sucedido. Hasta parecía como si les hubiera mentado la madre. Como vieron que no salieron más depredadores, decidieron entrar al agua. Eso sí, con las instrucciones dadas por el técnico para desocupar el agua. Durante el buceo, alcanzaron a ver en medio de la oscuridad unos trilobites y amonites. Salieron a la superficie del otro lado que tenía una escotilla que giraron entre cuatro hombres, entre esos Jardín y Fauner. Para desocupar el agua, al quedar limpio el lugar, se encontraron con algo aterrador, un poco de cadáveres de peces depredadores despedazados. «No sé si sentirme bien o mal por el Dunkleosteus», dijo Jardín. «Si te sirve de consuelo, vas a vivir para parearte con la señorita Rey», dijo Fauner, bajando por el andamio de la plataforma que tenía la escotilla. «¿Eres así de directo?». La planta de energía de reserva estaba ahí en el fondo de lo que era el pequeño río de agua salada que se formó tras ser tocada por la burbuja. La felicidad se les acabó cuando encontraron una de las pilas, averiadas. Llamaron al técnico para que revisara. Él bajó con Lilibet y un grupo de hombres para verificar. Terminada la verificación, les tocó ir a un grupo de hombres hasta un cuarto de máquinas a buscar unas pilas nuevas. Se les dice así porque tienen esa forma, pero realmente eran unos tubos de vidrio de color verde. No la tuvieron fácil. Una vez más se toparon con unos Baryonyx. Los vencieron y tomaron lo que necesitaban. Finalmente, después de reconectar la pila y configurarla con una serie de combinaciones, de nuevo tenían luz, aunque no del todo. Las instalaciones estaban dañadas. Tal cual lugar ya contaba con corriente. Aprovechando que pasaron por un pasillo que tenía una sala de comunicaciones, pidieron señal de auxilio, aun cuando aquella llamada venía acompañada de un sonido blanco. Así duraron hasta que perdieron la esperanza de que alguien contestara, y aún más cuando los velociraptores aparecieron en la puerta. Ninguno murió porque se espantaron con los disparos, total no eran tan grandes. Pese a esto, se fueron de la sala porque no deseaban toparse con más dinosaurios depredadores. De nuevo se toparon con la estampida de Parasaurolophus. No porque se asustaron con la presencia de humanos, es por la presencia de los velociraptores. Habían un montón. Las criaturas estaban tan hambrientas que no notaron la presencia de humanos. El recorrido fue desesperanzador. Las puertas atascadas. Solo les quedaba una opción, el túnel de la incertidumbre. Con más miedo que ganas abrieron la puerta del túnel, el cual reafirmó las sospechas de lo que había. Luces intermitentes siempre tirando a la oscuridad, una selva claustrofóbica como sacada de una película de Alien. Esa afirmación la hizo Jardín. El piso estaba pantanoso, lleno de vapor, y el techo lo decoraban unas telarañas. Con cuidado, entraron hasta que una araña de 50 centímetros por poco ataca a Lilibet. Ella contó con que Jardín la alejó a tiempo y uno de los hombres disparó su fusil, lo cual no fue muy buena idea. Esto despertó las otras arañas que se descolgaban lentamente. Para colmo de males, una manada de velociraptores estaban detrás de los sobrevivientes. En ese momento no sabían si caminar por el túnel o enfrentarlos. De repente un temblor sacudió el lugar. ¡Lo que faltaba! ¡Un Tyrannosaurus Rex!, dijo Jardín. ¡No, mira!, dijo Fauner señalando a la estampida de Parasaurolophus. Y no venían solos, había un anquilosaurio y un tricerato. Rápidamente los sobrevivientes abrieron paso y los militares dispararon contra unos velociraptores. El resto fueron aplastados por la estampida, sin embargo no se salvaron del todo. Preciso, una manada de velociraptores y variones fueron los causantes de la estampida. La situación se complicó para la estampida. Las arañas empezaron a atacar en vano. Fueron aplastadas. Pocos animales murieron. No morían por el veneno de los insectos, sino por ser aplastados en la estampida. Por otra parte, Fauner sugirió que fueran detrás de la estampida, aprovechando que las arañas atacaban a los dinosaurios, y ver una luz del al final del túnel provocada por los golpes del Tricerato y anquilosaurio, cuyo desespero por escapar los hizo enfurecer para destrozar la puerta, liberando así no solo a los dinosaurios sobrevivientes sino a los humanos. Los gritos de victoria no se hicieron esperar, abrazos, llantos de alegría y un beso entre Lilibet y Jardín. Sin embargo, algo no andaba bien. Fauner vio algo en el cielo. De repente, un Quetzalcoatl tomó a uno de los técnicos y se lo llevó. ¡Vamos a un lugar seguro! ¡Deprisa! Una bandada de estas aves volaba en círculo, mientras la gente acataba la orden de Fauner. El grupo de la agencia de BioPark en Sudamérica estaban en la sala de reuniones, hasta que Chivale, desesperado, entró. ¡Muchachos! ¡Les tengo dos noticias! Una de ellas es que ya tenemos señal de la agencia de Norteamérica. Fauner y Jardín hablaron. Y la otra tiene que ver con esto. Rápidamente prendió el televisor, sintonizó las noticias en las que los habitantes que viven alrededor de la ciudad de Las Vegas filmaron con sus cámaras unos Quetzalcoatl volando en círculos. Lo que me temía. La burbuja trajo muchas más especies a la vez. Pobre Jardín. Espero que se encuentre bien, dijo Eliseba. Preparemos un equipo de reconocimiento, sugirió Fleming. Señores, tenemos trabajo por hacer, dijo Barandaya cargando su fusil. Si el video te gustó, dale like y compártalo con tus amigos. Quiero dar un agradecimiento a las personas que han compartido el video o han hecho una donación en PayPal. El link está en la descripción. Síganme en mis redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Les ha hablado Luisedo Galva y hasta la próxima.